quién soy? Me parece una de las preguntas más difíciles de responder, pero también de las más necesarias. Es más sencillo contar cómo es alguien que entrar en tu interior. Lo que menos me gusta, a no ser que tenga mucha confianza, es hablar de mí. Así que este vídeo es todo un reto. ¿Quién soy? Hace 21 años, el 18 de mayo, nací en Madrid. No es un dato que me defina, pero quería empezar por el principio de todo. Cuando eres pequeña vas descubriendo sobre todo el mundo o lo que te rodea, pero según vas creciendo empiezas a descubrirte a ti misma. ¿Quién soy? Soy esa chica que siempre tiene una sonrisa en la cara, porque siempre quiere estar feliz, pero como me pase algo, soy un libro abierto. La expresividad es parte de mí. Soy empática, demasiado, tanto que siempre quiero estar y me duele cuando no puedo. Soy cabezota, mucho, y no paro de serlo hasta que realmente me doy cuenta de que no tengo razón. Soy sincera, pero trato de decir las cosas con respeto, porque sé lo que es que no lo hagan. Y si hay algo que más odie, es la mentira, y algo que más respeto, es el respeto, propiamente dicho. Soy muy nerviosa, me gusta tenerlo todo bajo control, por mi seguridad, y eso me juega malas pasadas. Soy perfeccionista. Me gusta hacer las cosas bien, aunque a veces no se puede, y ahí sale el lado negativo de esta cualidad. Soy muy reservada, hasta que entro en confianza, pero prefiero mantenerme al margen como una forma de protección. Pero también soy la que prefiere dormir menos, por arreglarme, aunque muchos no lo entiendan, y que lo hago por y para mí. Soy muy coqueta, y todo ese mundo y la moda forman parte de mi vida. No podría vivir sin viajar, porque viajando crezco. No solo conozco lugares, aprendo de la gente, aprendo qué es lo que quiero y qué es lo que no. Sin embargo, no puedo viajar sola, porque la compañía forma parte de mi viaje. Soy esa niña que se alegraba cuando mandaban una redacción en el colegio, la que no paraba de hacer fotos, la que hacía los movie makers, la que en la radio entró en su vida con 15 años y ahora no la deja salir, la que está cumpliendo su sueño de dedicarse a lo que realmente quiere. Soy afortunada por todo lo que tengo, pero sobre todo por la familia, por mi pareja, por mis amigos que me completan y que de alguna forma soy quien soy, por ellos.